Buen día, chicos. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes? Vinieron re equipados los pibes, están con guitarra, pad. Trajimos de todo. Trajeron de todo. Sí, aparte parecería como hay cuadernos, anotadores, como que la sensación de la creación en el momento, ¿no? Sí, como... estuvimos componiendo covers. Estuvimos componiendo covers ahora a la mañana. Nos despertamos hace media hora para componer covers. Vamos a aprovechar que están equipados, vamos a escuchar a tocar. Pero primero queríamos hablar porque son... Si hay algo que los une, además de proyectos en común, es el tema de... Hay algo como de juego en todo lo que hacen ustedes dos. Tienen muchos proyectos, no es una sola cosa, no es que tienen una banda que se dedican a una banda en particular, sino que ambos dos tienen como... abren el juego para un montón de actividades. Sí. Tienen tiempo para hacer otras cosas. Tienen como muchos proyectos ambos dos. Tocaste un tema sencillo. Claro, los vínculos pueden descuidarse a veces, ¿no? Puede ser. Eso ya es más sencillo. Sí. No sé, le mando un saludo a mi mamá, que hace mucho que no la veo. La podemos llamar en vivo, la saludamos. Hola, mamá, si estás ahí escuchando, te mando un beso grande. No, pero más allá de eso, en serio, vamos, David estudió Bellas Artes, dibuja, tiene un taller. Yo voy al taller y lo recomiendo. Él va al taller, yo lo veo que tiene. La pandilla de verano, de los tremendos. Pitucardi, su disco solista. Yo descuidé a Pitucardi este último día. Eso te dice mucho, ¿no? Pero es raro, como es como descuidarse a sí mismo. Sí. Sí, muchos proyectos. Sí, sí. A mí, desde siempre, yo por lo menos dibujar y tocar es algo que hago desde muy chico. Y siempre pensé que me tenía que definir por una de las dos cosas para darle más energía. Y nunca lo conseguí. Así me causó gracia en una entrevista, nombraste que te habían hecho un test vocacional y había salido 50% dibujar, 50% sí, música. Sí. Pero medio truco. ¿Dije eso? O lo soñaste, capaz. No, sí, es real. Fue así, verdad, total. ¿Y le hiciste caso? Sí. Bueno, ¿en ese porcentaje exacto? Exacto. Igual era un test de esos que es tipo, ¿te gusta construir puentes? No. Te preguntan cosas, claro. Si te gustaba construir puentes, eras ingeniero y eso. Claro. Bueno, en fin. Así. Y Ivo es traductor italiano. Soy traductor de italiano, pero eso no importa acá. ¿Eso no importa acá? No. Bueno, sí. ¿Cómo que no importa? El cover de la tarantela que dijiste que ibas a hacer. No. Ah, bueno. Podría haber traído algún cover en italiano. Dormimos. Pero además tenés, además de solista... Claro, bueno, tremendos, un par de proyectos. Los tremendos. Un par. Y Musiquita en la Cocina, que... Musiquita en la Cocina. Éramos fan, nosotros te comentábamos ahí fuera del aire. Musiquita en la Cocina. Yo toqué Musiquita en la Cocina. Él tocó Musiquita en la Cocina. Lo recomiendo. También, sí. Los Lobos, también hay otro. Los Lobos, no, que sé. Eso sí están tocando en el Festival Mat. Ahora después en un ratito vamos a estar charlando. Va a ser el primer concierto. No sabemos todavía bien cómo lo vamos a hacer, pero sí. Los Lobos surgió, o es una banda, digamos, teniéndole Los Tremendos, teniendo como solista. Empezó siendo... En realidad empecé a ir a un estudio a grabar unas ideas que tenía y terminamos haciendo una banda con el del estudio y otro más. Y hacemos temas y los vamos sacando con videos. Por ahora hay dos videos subidos. Los que están buscar. Están en YouTube, están en la página YouTube, de Facebook de Los Lobos. Los Lobos. Sí, Los Lobos con X en con vez de O. Sí, señor. Me gusta porque ellos representan un poco el movimiento actual, que es
como esta cosa de cruzarse todo el tiempo y probablemente sí. Que la sensación es que ningún proyecto va a ser de por de esa cosa de que uno entendía antes que un músico era, bueno, armo algo y va a estar medio como de por vida, ahí adelante, va a ser como el objetivo. Acá, fíjate, se cruza con el dueño del estudio. Y se conmigo, claro, digo, me imagino que cruza acá el chino y se hace amigo y arma una banda. Se pone un supermercado al lado de él. Sí. Digo, vamos al supermercado. Muy bueno. Sí. Sí, qué sé yo, está bueno compartir así música con distinta gente también y hacer distintas cosas. Va, a mí me gusta, también por ahí porque me aburro fácil de algunas cosas. Eso es verdad. De hecho, le comentaba que lo había visto haciendo Higo Chumbo, también Chumbo, otra banda. Otra banda más que la rompen improvisando y haciendo un poco entre, no sé, jazz, un poco de... Lo que pinta, sí. Tal cual, lo que pinta, es que es realmente lo que pinta. Pero es eso mismo de tener tantos proyectos. Por ejemplo, en este caso, yo fui a grabar algo. ¿Cómo hacen esa separación de, bueno, esto va para este proyecto, esto va para el otro? También supongo que tienen diferentes funciones en cada uno de los proyectos. Algunos sí. Es más principal vos, otros capaz que está sumado. Yo, no por sé. Ejemplo, compongo, hago canciones para mí y para la pandilla también. Como que a veces digo, esta canción puede servir para la pandilla. Lo anoto, las grabo y pongo esto, Pitu Pandilla. Y hace poco, una que se me ocurrió podía ser para Los Tremendos, la mostré, que tampoco venían, no sabía cómo hacer para... Bueno, vas viendo, qué sé yo. Sí. Está bueno, como te deja más libertad de creación y después lo metes en el proyecto que va más acorde. Que va más acorde. Para mí está bueno también porque uno por ahí tiene esas facetas y a veces te limitas o te autocensurás porque decís, no, esto no sirve para... No cuadra con el concepto. No suena. A veces hasta mismo pasa eso, ni siquiera, viste, para un disco que suelen decir los músicos, bueno, este tema no pegaba en este disco. Claro. Me imagino que a veces ni pega en un proyecto. Claro, metemos otro proyecto. Sí. Vamos a seguir charlando, pero te veo con la guitarra ahí y nos dan ganas de pedirles temas. Bueno, nos dijeron de preparar covers para hoy. La tarea del día fue de preparar. Ah, esperen, bueno, que tengo que firmar, me olvidé. Obviamente, mandamos un saludo a Chesco. Vamos a firmarlos. Ah, sí. ¿Querés peinarte, David? No hay nada que pueda hacer. Bueno. Vamos a empezar con un cover, entonces. Estamos lejos y no me doy cuenta. Estamos lejos y no me doy cuenta, porque siempre estarás en mi corazón. Yo no me canso de verte, busco ver tu color. Te das cuenta que siempre estarás en mi corazón. Me hace falta recordar, no puedo evitar mezclarme. Melancolía y futuro es lo mismo para mí. Estamos juntos y no me doy cuenta. Estamos juntos y no me doy cuenta, porque siempre estarás en mi corazón. Me hace falta recordar, no puedo evitar mezclarme. Melancolía y futuro es lo mismo para mí. Muchas gracias. Este cover, contanos, ¿sigo? De Diosque. ¿Lo tienen? ¿A Diosque? Diosque, Tucumano. No, nunca había escuchado. Tucumano. ¿Nunca lo escuchaste? Nunca lo escuché. Estás perdiendo lo estoy perdiendo, ¿no? La música de este país en este momento.
Es muy bueno, Dios. Le cambié la letra para generar otro sentido ahí en esa parte. Me gustó. Una vuelta, o sea, que es un cover, una vueltita de tuerca. Como para que no sea idéntico. Ah, esa era la creación que decían que estuvieron haciendo la mañana. Están componiendo mucho. Mirá, mucha vuelta le dimos para ver qué le cambiábamos en esa parte. Y bueno. Y estaba bueno como dar la vuelta totalmente, sí. ¿No? Sí. Hablando de eso, de música, dicho, estamos juntos y me doy cuenta. Y me doy cuenta. Bueno, hablando de eso, de que a veces nos perdemos música, hay mucha música y hace poco en una entrevista de Ivo comentaba que te obligabas, no sé si te obligabas o surgía naturalmente, de escuchar un disco por día. Sí, eso después cambió un poco. Ya no te da el tiempo para... Ahora trato de escuchar un tema. No, pero está bien. Él dijo hace un ratito que se aburre de ciertas cosas. Se aburre de las mismas cosas que él propiamente se impone. Ah, no, bueno, sí, me lo. Fue como hace 3 años. Después, hace 2 años nació Musiquita en la Cocina y también mandan mucha música y yo termino escuchando más de un disco por día. ¿Escuchas más? ¿Más? Sí. Sí, sí. Y, sí. Y... pero por lo que mandan y todo. Y hay algo que cuando preguntaban qué música están escuchando, etcétera, muchas veces hablan de. De sus mismos compañeros de otros proyectos, etcétera, sienten que hay como una comunidad haciendo cosas sí. Muy interesantes. Yo creo que vos escuchás mucho más música de tus pares que yo sí. Por ahí no tanto. Escuchás mucha música de afuera o cosas viejas. ¿Y qué estás escuchando? ¿Me interesa esto para ahora, esta semana? No importa, digamos, no es esta para... semana, no, música, una banda. No, no sé. No, me puse nervioso. No sé, ¡ah, el Pitu! Estoy escuchando una banda que es un disco que grabaron unos franceses que son como una banda de funk japonesa, pero ficticia, que no me acuerdo el nombre ahora. Me lo pasó un amigo. Pero suena lindo. Nacho, suena increíble. Me lo pasó Nacho, del cual vamos a cantar un cover. Un cover. Nacho, que toca una banda llamada Toto Tomás, una banda de La Plata. También se las recomiendo, muy buena. ¿Y cómo hacen David en el arte? Además de. Hay cosas que se fusionan hablando de dibujo, etcétera. ¿Haces dibujo de la tapa de Los Tremendos? ¿Es tuya? Claro, empecé a tocar Los Tremendos porque hice la tapa. Te metiste así. Sí, ¿no? Claro, sí. Y porque es que ellos se enganchan gente como en el intercambio, digamos, ¿no? O sea. Sí, pasa eso. Sí. Bueno, ya que hiciste la tapa, querés tocar la guitarra. Bueno, parece lógico, así como. Así. Claramente, si vas el mismo día de show, frente, ¿viste? Claramente, si van al chino de frente, van a empezar a atender el supermercado en cualquier momento. Sí, sí, el chino va a estar ahí tocando la conga. Con caramelos. Mira, caramelos. Una cosa rara. Y alguien me va a decir una rara. No, estuve escuchando un chino que hace cosas japonesas. Queda re loco. Es de culto. No, unos chavos tienen un chino ahí, una góndola. Chino rioplatense. Tiene un chino cajero que la rompe. Volviendo al Festival Mat, que estaban hablando de hecho de la tarea de hogar de los covers. El Festival Mat, te digo, hoy están tocando Las Consecuencias. Las Consecuencias y Julián Micas a 21 horas en la Rosa Blindada, Jorge Newbery 3428. Es un festival que va. Las Consecuencias, quiero aclarar, es la banda nueva de Juan Niño, que era de Los Niños, por si alguno se había enganchado con los discos anteriores de Los Niños, es como las canciones de Juan Niño. Perfecto. Van a estar tocando. Es muy bueno, alta banda. Y es un festival que va a durar hasta noviembre, digamos. Van a haber dos sedes, están en la Rosa Blindada y en el otro lugar que ya me olvidé, ya sabía que me iba a pasar esto. Pero bueno, ahora vamos a estar compartiendo los links. Y van a estar tocando Los Lobos, que es la primera vez que van a tocar en vivo. Sí. Esperamos llegar. Todavía estamos ¿llegar preparándolo. ¿En qué sentido? Ah, en ese. Estamos preparándolo. Va a ser el debut. ¿Y Los Tremendos que tocan la semana que viene? Los Tremendos tocamos el viernes que viene en el Caras y Caretas 2037. Les podemos dejar unas entradas si quieren. Y si hay gente que llama, cosas así, si las quiere venir. Genial. Genial, a pleno. Sí, estamos. Chalo, ¿estás en eso? Sí. Aunque capaz que vamos Chalo y alguno de nosotros. Ah, no. Sí, gente, si quiere, sí, nosotros. No, no, vamos a estar compartiendo. Vamos. Para que llamen directamente. Se las llevan. Se pueden llevar unas. Que está muy piola. Sesiones de invierno se llama el ciclo. Fueron 5 o 6 fechas. La nuestra es la última. Ahí en Caras y Caretas 2037. El lugar está bueno además para tocar. Sí. Los Tremendos se pueden presentar en una versión más chica. Nos pasó la vez pasada cuando vino La Nube. La Nube estuvo acá, por ejemplo.
Y decía que la versión más chica de la nube eran 6. Claro. O sea. Por eso digo, claro. En los tremendos pasa algo parecido. Digo, la cantidad, ¿cuántos son en total? ¿Son cerca de 10? Sí, más o menos. A veces somos más, a veces somos menos. Ahí está, es por eso digo, ajustan el set en función a la cantidad que son. Sí, lo vamos a tener que ajustar. O sea, ahora tenemos un par de recitales que lo vamos a tener que ajustar. De hecho, en el Margarita Yearwood se había retirado el... Sí, pero después volvió en el siguiente. No. Y después volvió a irse. ¿Sí? Y en el siguiente, en el Margarita, vino Manu ahí se... No, pero Margarita se retiró oficialmente. Bueno, se retiró oficialmente. La retirada oficial fue ahí. ¿Pero es parte o no es parte finalmente? No, no es parte. Ahí está. Aclarado esto, ¿cuándo le llega la desvinculación? Ah, no, para lo que pasa es que al siguiente concierto sí se subió a cantar. Al siguiente concierto vino y se subió todo el show. Sí. Lo dice como diciendo: yo tampoco comprendí ese movimiento. Pero bueno, todo bien. Es de tránsito libre la banda, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo sería? ¿Sí? Como un amor libre. Tránsito. Una relación libre. Claro. De tránsito libre me suena mucho yogur, pero. Sí, no, me gusta eso. Me gusta. Como que va bien de cuerpo la verdad. Sí. Nunca está constipado, como nada. Sociedades poligámicas, pero en banda. Es como claro. Que van cambiando, se van. Sí, sí, sea solo también. Tantas personas compartiendo algo. Eso debe ser difícil. Muchas veces hablamos de las bandas. Que no solamente es que todos tengan como la misma idea, dónde va el proyecto, etcétera, sino también el tema de egos, son 3-4, a veces se complica, muchas veces hemos visto pasar bandas que después por algún motivo quedan, cuando son 10, tiene que haber como una libertad mayor como para que se mantenga, supongo. Sí, estamos buscando eso también. Sí, creo que en los grupos tenés que saber los grupos. Ver qué lugar ocupás y tratar de entender eso, digamos. Siempre ocupás como un lugar ahí en la banda. Puede cambiar también eso, qué sé yo. Es más variable. Hay una frase que vos dijiste hace un tiempo. Te investigaron, que habías dicho que no empezar a borrar. Sí, que no pagaste la BL de marzo y abril. No, no, que habías dicho acerca de que. No. Se quedó pensando, pagué, boludo. No, no me digas que no pagué. No, ahora o sea, te puedes meter y ver si. Sí, 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 te ves a BL en Mar del Plata y también en La Plata. Wow, ahí ya también como averiguación de residencia. Sí, sí, ahí el veraz saltó de esa puse de David Pitucardi. Y lo primero que saltaron eran deudas y después había un par de proyectos. Deudas y proyectos. ¿Cómo se puede llamar un nuevo grupo? O un compilado. No sé. Grandes éxitos, deudas y proyectos. Está bueno. Está bueno, no, sí. No está mal. Sí, sí. Pero hablando de eso, hablabas acerca de que no veías esto como un trabajo, digamos. Que a vos te parecía que eso, el arte en sí, ya sea lo de dibujo, de la música, es parte de una vocación. Que el trabajo... uno tiene la idea de que la pasa mal, por eso te pagan, digamos, porque algo vale eso, que la pases mal, entonces no podés llegar a ver esto como un trabajo. ¿Te sigue pasando eso? Sí, depende, que a veces veo más, por ahí, ahora lo entiendo más como, por ejemplo, en la ilustración me lo tomo más como un trabajo, pero igualmente viene de otro lugar, claro. Yo creo que ahí me refería a eso, que nada, igual lo haces con gusto y lo haces por vos. Y para dar algo a los demás, ¿viste? Claro. Como más allá de que cobres por eso, es como que igual, no sé, tratás de dar lo mejor de vos, ¿viste? Que es distinto, pero en un trabajo a veces no tratás de dar lo mejor de vos. No. Como, lo haces. Tratás de llegar a fin de mes. Claro. Sí. Y viene por ese lado. Y hay una frase que me gustó de Ivo, entiendo. Bueno. Teníamos paredes. Pero me gusta porque tiene una referencia futbolera y... ¿Qué habré dicho? Y me gusta. Habiendo de que decías, no es lo mismo ir a jugar a la pelota con alguien que conoces que con alguien que no conoces. Como que a todos nos gustaría jugar con Maradona, pero que preferís jugar con tus amigos. Ah, bueno, sí. Además, Maradona no sé cuándo lo dije, pero sí, de una. ¿Eso te pasa? Eso que estabas hablando recién acerca de los proyectos, bueno, puede variar, tiene que ver con eso, de sentirte cómodo. Sí, con la gente. Obvio que, no sé, jugar con Messi debe estar bueno, pero no. ¿No? Pero no me tocó, no me llamó nunca. Claro, no, es un poco no te la pasa nunca. Claro. Corro como un boludo, lo tiro. Pasala, pasala. Claro, no, sí, me gusta tocar con amigos también. ¿Y o qué? Sea, también no, me gusta tocar con amigos. No, y aparte, ¿qué pasa? Porque, por ejemplo, con Musiquita en la Cocina, se te cruzan 25.000 bandas en un tiempo, digamos, en un mes, capaz que pasaron 4, 5, 6. No, más, con Musiquita en la Cocina, en 2 años estamos llegando a los 200 videos. No, una locura. Es increíble, pero digo, al mismo tiempo, en esta permeabilidad que tienen acerca de los proyectos, digo, ¿cuántos de ellos te habrán contagiado como para decir, uy, y me engancho con esto?
Sí, para tocar con ellos, decís, o cosas para así. Lo que fuere. Sí, qué sé yo, se arma buena onda también ahí cuando vienen a filmar y por ahí terminamos tocando. No, por ahí no. Pero sí, qué sé yo. Para, bueno, musiquita de la cocina. ¿El departamento es donde vivís vos? Sí. Es la cocina más conocida de YouTube, puede ser, a esta altura. Puede ser, sí, por ahí... La heladera, bueno. Los stickers, yo creo que... si no, no sé a quién pedir, me fijo en el delivery a ver si tiene... Me saco un milerito de musiquita, pero... O sea, a ver, empanada, ¿qué come Ivo, boludo? Los azulejos. Los azulejos, la ventanita. Ya lo tenemos claro. Todo. Y han venido un montón de pero es gracioso, hablamos. Igual, cuando hay veces que llega gente y es la primera vez que viene a casa y dijo, ah, la cocina. Acá desayuno. A mí lo gracioso es que haya elegido filmar videos en esa cocina, es diminuta. Es como lo más chiquito. Pero eso es lo lindo. Es el espacio más chico e incómodo de la casa. Porque tiene otros lugares donde estaría mucho más cómodo la gente para tocar. Y ahí, no, y además, hablando de la nube, eran como 10 metidos, claro. Uno arriba de la heladera, claro. Otro más o menos parado arriba del mueble. No sé. ¿Te quedó alguno dentro de la heladera? Sí, sí, sí. Gente que quedó se quedó vivir. Sí, Disney. Vamos con otro tema, ¿quieren tocar otro tema? Bueno, ¿con cuál vamos? Vamos con uno que se tocó en musiquita en la cocina. Bueno. Que es de ¿cuál? Mi amigo dale. Ignacio Pello. El Shaker, ¿no? No, él lo tocó en musiquita, de hecho. Él lo tocó. Bueno. Sí. Sí, tengo que poner una letra acá. Le mandamos un abrazo a Nacho Pello. Ojalá que esté escuchando, Nacho. Ojalá que estés escuchando, Nacho. Porque... Ahí... yo le saqué esto para que no haga... Porque no puedo tener internet acá, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? Pensé que iba a sonar y que... Bueno. Bueno, vamos con otro mientras. Bueno, ¿con cuál vamos? Con uno de Pablo... ¿Vamos con ese? Sí. Bueno. Perdón, Bueno, muchos micrófonos, ¿no? Radio escuchas, están pasando cosas acá. Menos mal que hay un operador. ¿Este es el que va para la guitarra entonces? Sí, señor. Ah, este queda por acá. Bien. Yo, ¿dónde canto? Hola. Es de ustedes el programa, ¿vale? Perfecto. Bueno, estamos acá en Radio Colmena. Vamos a hacer el segundo cover de la mañana. Sí. ¿Vamos? Yo le meto derecho. Dale, joya. Si siempre dice que sí, pero sabes que no, que no, que no. Dijo que iba a volver a vos, pero se fue y te dejó. Pero aún así no estás perdido. Tendrás que sacar provecho a estar querido. Si nunca llegas a donde vas, pero seguís, seguís, seguís. Y todo se hizo largo de más y vos le das, le das, le das. Porque lo que te gusta es el camino. Se ve que sabes muy bien a qué has venido. Y tira, tira, tira y va adelante tu animal. Porque algo te pide fuerte dentro y no tenés ni qué pensar. Vos lo sabías bien, lo tuyo es el amor y la aventura. Y sigue, sigue, sigue galopando el corazón, herido pero bombeando fuerte, y es el beat de la cuestión. Vos lo sabías bien, lo mío es el amor y la aventura. Ay, pero los dos sabemos que estas cosas se pagan con lo de los chicos. Hicimos un lío de micrófonos, pero viste que es radio verdad esto. Es radio verdad. Sacamos los micrófonos, ahora le dejamos a Ivo sin micrófono. Volvemos a repetir entonces que el viernes que viene están tocando Los Tremendos en Caras y Caretas. Caras y Caretas. Y en el Festival MAT van a estar Los Lobos. Sí. ¿Alguna fecha más? Siempre tienen más. El 25 La Pandilla toca en la calle, creo que es en El Baldo de Matone.
El Valo de Batones. Es un festival que de ese lugar y va a estar buenísimo. Hay muchas cosas entonces para ver en las próximas semanas, entre La Pandilla, Los Tremendos, Los Lobos. Sí. ¿Y Solos se están presentando también? ¿Vos empezaste ayer? Yo toqué ayer. Sí, bueno, ahí Facebook. ¡Manéjenlo! Me gusta el señal de resumen. Pitucardi está armando su disco nuevo. Pitucardi está armando el disco nuevo, pero sí que falta. Falta, y Los Tremendos también. Los Tremendos también. Estamos ahí como armando los temas y todo. A pleno. Sí, ¿cómo fue el proceso con Juanito? Fue bueno, fue largo, fue intenso y fue bueno. Pero enriquecedor, ¿no? Como doblemente sí, bueno, digamos. Fue de aprender mucho y también de aprender de la paciencia y esas cosas. Es un tipo de palabras medidas, Juanito. Sí, es un tipo de palabras medidas. De palabras medidas. Pero muy meticuloso, me imagino. Muy meticuloso. Es como un Bielsa de pelo largo. Un obsesivo. Como un Bielsa de pelo largo. Un Bielsa de pelo largo. Bielsa de pelo largo y esa barba. Onda. Sí, sí, esa onda. Sí. Esa onda. Sí, es medio como un chamán, ¿no? Sí. Esa onda. Sí, sí. Chamán del oeste. Y además contagió la onda, porque creo que Los Tremendos tienen también un poco de la esencia de sí, vamos a ir teniendo otras esencias igual. Sí, seguramente. Sí, más después. Seguramente después del cruce que tengan con el chino, van a traer toda la oriental de una. Chicos, mil gracias por haber venido. Tenemos dos temas que elegimos nosotros porque somos así, digamos. Cuando vienen, no damos a elegir, sino que. Los que nos gustan los pasamos. Ajá, perfecto. Por eso hacemos el programa. Vamos a pasar a Los Tremendos Accidentes, que me encanta. Muy bien, está sonando ahora. Está sonando ahora y lo vamos a volver a pasar para que se escuche. Sí. Y vamos a escuchar Nuevo de Pitucardi. Buenísimo. ¿Te parece que es como un día dijiste que es un tema romanticón? Que en tu vida no, capaz que no expresas de esa forma el amor, pero te sale en la música. Buenísimo. ¿Te gustó? Genial. Sí. Muchas gracias por haber venido, chicos. A ustedes. Muchas gracias. Para volvernos a ver. Sabes, esos días fueron raros. La verdad, un poco te extrañé. Inventemos una nueva excusa para volvernos a ver. Volvamos a equivocarnos y volvamos. Para volvernos a ver. Y volvamos a equivocarnos. Y volvamos a equivocarnos. Y volvamos a equivocarnos. Y volvamos a. Volvemos en Julio Bar y acá los chicos quedaron y tenemos cover, pero para hasta las 3 de la tarde más o menos.
Pero les quedó pendiente un tema de Nacho, ustedes mismos dicen. Ignacio Pello, Ignacio un amigo Pello, nuestro. Un amigo de ellos. Y lo vamos a sacar al aire porque tienen todas las ganas de hacerlo. Me estaba acordando recién que hay un tema de Los Tremendos que a mi hijo le encanta. Se llama ¿cuál? Besos. Porque es súper cariñoso y da ganas de abrazar. Es hermoso. Soy multifacético en este caso, así que lo tienen más o menos listo. Sí. Tenemos que bajar un. ¿Este? No. No, bueno, vamos a tocarlo. La feria llegó a la ciudad con su encanto de fin de semana. Yo mirando mi ticket pensé, hoy es lunes a la mañana. El folleto con las atracciones tenía tu foto en la tapa. Mi ventana da al lago y sé, a extrañar me ayuda la vista. La película que te conté, de las novias excursionistas. Mi ventana da al lago y sé, a extrañar me ayuda la vista. La película que te conté, de las novias excursionistas. Ah, ah. Camionetas en marcha mientras desarman la montaña y se llevan las luces de 100 watts y el eléctrico amor del barrio. A extrañar me ayuda la vista. La película que te conté, de las novias excursionistas. Mi ventana da al lago y sé, a extrañar me ayuda la vista. La película que te conté, de las novias excursionistas. Ah, ah, ah. Perros serán mapas para volver a casa. Gracias. Muchas gracias. Bravo. Che, muy lindo tema. Bueno, muy lindo tema. No lo conocí. Es un temazo de Nacho. Es una linda versión. No sé cómo será el original. Ah, es mejor. Es mejor. Pero la sacaron muy bien. Muy la abajo, zafamos muy, bastante bien. Sí, sí, muy lindo, muy lindo. Bueno, chicos, bueno, mil gracias por. Gracias a ustedes. Pasen un tema de Pitu. Pasamos. Tenemos un tema de Pitu. Bueno, recordamos eso entonces. El viernes que viene tocamos Los Tremendos en Caras y Caretas. Vean, escuchen Musiquita en la Cocina. Hay un montón de artistas. Gracias por la invitación a ustedes. Tienen mil kioscos. Puso un tema re loco. Me encanta. Nos vemos ahora en un ratito. Viene Ariel Sosa. Muchas gracias. Gracias, bueno, chicos. Gracias. Music for bass.
¿Sabes cuánto es un año para Radio?